Velázquez, soy el piloto oficial de Renault Oaxaca. Algo de lo que se va a vivir mañana en Oaxaca es una fecha más del Campeonato Nacional de Rallys, la penúltima. Es un rally candidato, es un rally que lo estamos organizando con miras a que el próximo año sea nacional. Este año tenemos 32 inscritos y estamos planeando que para el otro año, ya con la fecha nacional, tengamos entre 50 y 55 inscritos. El evento consta de 135 kilómetros de enlaces, que son etapas en las que los pilotos van a un tránsito normal, como si fueran en la calle conduciendo un coche normal, y 103 kilómetros de etapas cronometradas. Estas etapas inician a partir de la población de Díaz Ordaz, Coajimoloyas, Llano Grande, damos vuelta en U, bajamos a un servicio, a un servicio que es donde todos los coches son checados por los mecánicos que lleva cada uno, y volvemos a subir y bajar, ¿no? 7 autos del estado de Oaxaca, bueno, de oaxaqueños, la demás gente viene de México, viene de Puebla, vienen de pilotos de Veracruz, de Morelia y bueno, algunos otros estados que la verdad ahorita no los recuerdo, y vienen a participar, que son gente que está compitiendo en el campeonato nacional, que consta de 9 fechas, 5 de pavimento, 4 de terracería y los 2 roles candidatos, ¿no? Que este es uno de los que se está corriendo. Los pilotos tienen que elegir ir a cualquiera de los dos y la mayoría fue a Colima. Entonces, los pocos que no fueron son los que nos acompañan. Ya esto se junta al campeonato regional, que es la última fecha y está por definir al campeón nacional, al campeón regional absoluto. Este rally cuenta la mitad de lo que cuenta un rally normal. Los rallies normales cuentan 10 puntos al primer lugar, 5 puntos al primer lugar. Parte de la seguridad más importante pues es la jaula antivuelcos, que es esta. El coche trae toda una jaula hecha estratégicamente y calculada para cualquier vuelco que tenga el automóvil. Asientos, que son de asientos de cubo de competencia, y estos asientos tienen una tela que se llama Nomex. Este Nomex es resistente al fuego y más o menos 45 segundos expuesto al fuego y no se prende. Posteriormente los cinturones, que pueden ser de 5 puntos o de 6 puntos, también reglamentarios, tienen una fecha de caducidad. Cintores automáticos, por ahí tienen una palanca extinguidor que se encuentra de este lado de atrás. Y bueno, se extingue todo el coche por dentro y parte del motor, ¿no? Y algunas cosas como son un botiquín, collarines, herramienta, llanta de refacción y cosas, frenos, suspensión diferente y todas esas cosas, ¿no? Cada quien pues arma su coche como puede. Este es el auto Renault R27, 2 veces campeón mundial de la Fórmula 1, la máxima categoría. Este es el que corre Heikki Kovalainen y Giancarlo Fisichella. Se les fue Fernando Alonso, que era el piloto clave. Parece que regresa. Afortunadamente ya está en pláticas con un patrocinador mexicano que es Telmex. Esperemos que se haga, que sea posible. Sería un gran éxito para el ingeniero Slim, que es un gran emprendedor del automovilismo. Y pues bueno, es el Fórmula 1 que todos hemos visto. El motivo principal es la audacia de la licenciada Claudia López, que pues tiene estos coches estuvieron en el Paseo de la Reforma en México y ella pues ella es una entusiasta del automovilismo y quiso ser la primera en traer un Fórmula 1 a Oaxaca. Se estuvo en negociaciones con la gente de Renault México y pues bueno, se lo mandaron previo a unos pagos de seguros y cosas de staff y todo, y pues creo que nos hizo realidad el sueño de tener por primera vez un auto Fórmula 1 en Oaxaca, y creo que pues si no lo trae ella de nuevo va a estar muy difícil que lo traiga alguien más. From Jamaica to the world. Sweet.
la experiencia que vamos a vivir, mi hijo y yo, es una experiencia muy agradable, muy bonita, porque tenemos el mismo gusto y la misma pasión que es el automovilismo. Yo he tenido la oportunidad de correr en otro tipo de eventos de velocidad y pues la experiencia la existe, nada más que con este tipo de automóviles y en el tipo de rally que vamos a tener en competencia. Es un rally a nivel nacional que se necesita bastante desgaste y bastante concentración, habilidad en el manejo. Y bueno, estamos acá para dar un buen papel, esperemos arrancar bien y terminar muy bien. Entonces, pues ahora solo resta que mi hijo y yo estemos concentrados para hacer un buen papel. Eso es muy importante, ¿no? No, pues desde chico me ha dado consejos mi papá y siempre he estado metido desde chico estoy entre los carros y siempre he querido participar. Y pues la primera vez que corrí un rally fue en Uraesco a los 11 años y pues estoy con mi papá y voy aprendiendo pues día a día o cada rally. Pues eso me emociona mucho a mí y pues quiero ya ser piloto. Hemos sido campeones del Costa Esmeralda. Yo antes había sido, yo fui director durante 8 años del rally de regularidades y así varios eventos que hemos participado, pero en esta de velocidad la verdad también es una puerta para empezar a enseñarle a mi hijo de cómo se debe correr y cuándo se debe de correr, no en las calles. Eso es muy importante para todos los jóvenes, hay que participar en este tipo de eventos porque está uno más seguro, tiene toda la seguridad el automóvil por cualquier eventualidad que pueda pasar, que esperemos que no le pase a nadie, pero ahí es donde se demuestra y se desarrolla al piloto. La verdad, el apoyo que hemos tenido por parte del gobierno, de todas las modalidades estatal, federal, municipal, es precisamente para traer y darle un realce a Oaxaca, para decirles Oaxaca ya está bien, Oaxaca se puede hacer eventos deportivos, tenemos carreteras de altura para que se corran este tipo de carreras de velocidad. Y entonces siento que Oaxaca merece esto y vamos por el nacional. O sea, creo que vienen 35 autos, hijos, son 35 autos los que vienen a correr, son 6 oaxaqueños los que corremos, 6 autos oaxaqueños. Pero esto quiere decir que hay interés por participar en el estado de Oaxaca o en la ciudad de Oaxaca y esto le va a dar un mucho, mucho realce a la ciudad y al estado. Y para el próximo año vamos a esperar que sea el nacional y entonces vamos a tener cerca de 40, 50 o 60 participantes. Va a ser muy interesante. Yo pienso que se llega a dar esto y va a ser el mejor rally a nivel nacional de velocidades dentro del Campeonato Nacional de Rallys.